Caminaba con sandalias en sus pies. Mucha gente se estremeció al oír su voz. Con sus manos él sanó los ojos del ciego, él abrió ese poder de Dios que habita en él. Ahora vive en mí. Camina en mis zapatos y canta con mi voz. Mis manos usa también, porque soy un hijo de Dios. Y sonríe con mi rostro y habla con mi voz. Y soy feliz, pues sé también que Él está en mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor misericordioso del Padre y la luz del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta Eucaristía en donde Jesús nos convoca. Estamos en torno a la mesa del banquete del Reino de Dios, tratando de construir, de ser esa familia que por vocación todas y todos estamos llamados a ser. Y para comenzar esta celebración, reconocemos todas aquellas veces en las que hemos fallado como esa familia de Dios, en las que hemos dejado entrar obscuridad en el corazón y nos hemos separado unos de otros. Cuando hemos construido muros en vez de construir puentes, cuando hemos sobre todo excluido por cualquier razón a un hermano o hermana nuestra, porque eso nos va enfermando y atenta contra el sueño de Dios para con toda la humanidad, su reino. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todo misericordioso, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y agradeciendo a Dios todo lo que, toda la gracia, todos los regalos que Él hace por nosotros, la vida, la existencia, damos gloria a Dios rezando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás en toda la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Y en esta Eucaristía pedimos por nuestros, y vamos a hacer memoria de ellos, nuestros hermanos difuntos, Esteban García Mejía, Felipe Carrera Merino, presbítero, Arturo y Berta Colín, Carmen Rosas, Alfonso Figueroa Santillana, Pedro Rodríguez Villegas, Joaquín Ciprés Hernández, Teresa Rojas Silva, Soledad Cervantes San Pedro, Raúl Sánchez Rosete, en el sexto aniversario luctuoso de la señora Irma María Bonilla Aguilar, por el señor también Amador Baizabal Martínez, en el primer aniversario luctuoso de Guadalupe Aldana Paredes, por José Cuevas Marín, Francisca García Martínez, Laura Ramírez, Alberto Amador, Manuel Estrada, Rafael Martínez, Héctor Rentería y Mario Memegua, y por la salud de nuestros hermanos Carlos Delgado López, Miguel Ángel Ramos Cárdenas, Narda Almaguer Morales, Héctor e Isaías Bello. Oremos. Señor Dios, que prometiste tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
podemos escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta. Se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo al borde de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo esté con ustedes. Tu espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. E inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor.
En este domingo y en este evangelio que acabamos de escuchar, seguimos siendo testigos de cómo Jesús sigue caminando entre la humanidad, sigue realizando su misión por la cual fue enviado, de hacer presente el reino de Dios. Y ahora le sale al encuentro un leproso. ¿Qué es un leproso? Un leproso no solamente es aquel, y en la época de Jesús me refiero, aquel que tiene una mancha en la piel, una enfermedad. Hay algo simbólico más alrededor de la lepra. Una enfermedad que en su momento significaba muerte, contagio, contaminación, suciedad, y que entre los suyos, entre la gente, significaba repudio y hasta asco. Pero sobre todo, y en este contexto del Evangelio, es una enfermedad social. El leproso es un hombre impuro. ¿Qué significaba esta impureza dentro del pueblo judío? Significaba quedar fuera, quedar excluido, vivir a las afueras, en los márgenes de la sociedad, del pueblo, la aldea. Significaba vivir también con un estigma. Pero sobre todo, y lo que seguramente más calaba en el corazón de los hombres o mujeres que fueran declarados enfermos, leprosos, era vivir lejos y separados de Dios. La impureza era una exclusión automática de la santidad de Dios. Por eso, más que hablar de una enfermedad corpórea, podemos hablar de una enfermedad social. Y esta enfermedad, más que hablar del enfermo, habla de esa sociedad a la que pertenece y su entorno. ¿Y qué es lo que hace Jesús ante el leproso? Vemos, y así nos lo dice el Evangelio, se compadece. Y esta compasión surge de este Dios que sabe escuchar el dolor. Que este Dios que tiene entrañas de mujer, de madre, que escucha el dolor, pero no se queda ajeno a esa situación. Y para este Dios no hay límites. Porque este Dios se acerca a lo impuro. Y en este no haber límites, cura, realiza el milagro. Este Dios escucha y este Dios además sana. Y con el milagro, con la sanación, Jesús además va a lo hondo de esta enfermedad social. Reintegra a este hombre que seguramente, y así no lo podemos imaginar, en una gran cantidad de sufrimientos, en una gran cantidad de dolor, de saberse excluido incluso de su propia familia, de sus seres queridos. Y ahí está este Dios reintegrando. Porque en este anuncio del reino de Dios, por el cual Jesús está caminando entre pueblos, para este mensaje del reino de Dios, para que se haga presente el reino, es imposible que no podamos ser una sola familia. Y en una sola familia nadie puede quedar excluido. Y vemos entonces que este poder del reino de Dios, este poder no solamente sana lo físico, sana lo social. ¿Qué nos dice toda esta palabra y toda esta contemplación que hemos hecho del Evangelio? Que nosotros, primero, hemos de ser sanados por Jesús. Sanados porque para participar de la misión del reino necesitamos estar también a veces reintegrados. Necesitamos que la lepra se nos caiga, la lepra de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro corazón, cualquiera que sea. Pero una vez sanados, hemos de convertirnos en sanadores que ayuden a reconocer, a escuchar y a limpiar y sanar todas las enfermedades de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene hoy nuevas maneras, nuevos modos de lepra, nuevos y formas de exclusión.
la pobreza, la marginación, las etiquetas, los prejuicios. Y ahí es donde nosotros tenemos la enorme tarea de reintegrar, de sanar, de escuchar, de dejarnos tocar, como lo hace este Dios compasivo y misericordioso. De otra manera, no sanará la sociedad y de otra manera tampoco estará presente en medio de nosotros el reino de Dios. Que así sea. Vamos pues, como el leproso del Evangelio, llenos de confianza, a pedirle a Dios nuestro Señor por las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. A cada petición vamos a responder todos: Señor Jesús, escúchanos. Como el leproso del Evangelio, llenos de confianza en Jesús, pidámosle por las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. Señor Jesús, escúchanos. Por la Iglesia, que sea un hogar de misericordia para todos los que viven atribulados y en situaciones difíciles, oremos. Señor Jesús. Por las personas y los países que sufren la tragedia del hambre, que los que gobiernan el mundo hagan lo necesario para acabar con esta injusticia y que todas las personas de buena voluntad colaboremos con nuestra ayuda. Oremos. Señor, escúchanos. Por quienes sufren de la trata de personas y por quienes la promueven, que todos contribuyamos para acabar con este grave crimen. Oremos. Señor, escúchanos. Por todos nosotros, que en el tiempo de la Cuaresma que estamos a punto de iniciar, escuchemos de corazón la llamada que se nos hace a la conversión y a la renovación de nuestra vida cristiana. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Líbranos del pecado que divide y de las discriminaciones que degradan. Y haz que sepamos ver siempre en nosotros, siempre, el rostro del leproso, del pobre y del desvalido, la imagen sangrante de Cristo en la cruz, para que así dispongamos a colaborar con la obra de redención humana y a proclamar ante los hombres tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y junto con el pan y el vino ofrecemos nuestra vida al Señor. Que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi gozo y mi pasión, el esfuerzo de mi camino. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi pesar, es mi canto y mi oración. Ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Y sálvame. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre, todo misericordioso.
Oremos. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, y nuestro deber alabarte, Padre misericordioso y fiel para con toda la humanidad, que estás siempre presentes en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo. Pero darte gracias sobre todo por tu siervo, Jesús, nuestro liberador, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por todo tipo de mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre y mujer que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor y de la duda, vislumbramos la luz pascual de tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantando a una sola voz, decimos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche es el sacramento que fortalece y alimenta nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, todas las mujeres y todos los hombres que están en el especial cuidado de nuestros hermanos más vulnerables, más necesitados. Llévanos a todos a la perfección en el amor y el servicio. Pedimos especialmente hoy, en este día, por la salud de Carlos Delgado López, Miguel Ángel Ramos Cárdenas, Narda Almaguer Morales, Héctor e Isaías Bello. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Esteban, Felipe, Arturo y Berta Colín, Carmen Rosas, Alfonso Figueroa Santillán en su quinto aniversario luctuoso, Pedro Rodríguez, Joaquín Ciprés, Teresa Rojas, Soledad Cervantes, Raúl Sánchez, Irma María Bonilla, Amador Paisabal, Guadalupe Aldana, José Cuevas, Francisca García, Laura Ramírez, Alberto Amador, Manuel Estrada, Rafael Martínez, Héctor Rentería y Mario Memegua. De todos ellos, admítelos por tu misericordia a contemplar ya la luz de tu rostro.
Y de nosotros ten misericordia para que un día junto con María la Virgen, Madre de Dios, y José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y rezamos la oración trinitaria que nos recuerda que estamos en comunión con Dios, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y con el Espíritu Santo que se nos ha dado y que habita en nosotros, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Hoy en especial, líbranos de poner fronteras entre nosotros, de ponernos límites, de discriminar, de marginar, de excluir a nuestras hermanas y hermanos por motivos inhumanos, porque somos una sola familia. Líbranos de hacer, de enfermar nuestra sociedad con los muros que podemos poner entre nosotros. Y concédenos la paz en nuestros días para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Regalémonos un signo en sana distancia de la paz que solamente da Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Hermanas, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quiere incorporarnos a su reino, el reino de su Padre, el reino de la fraternidad, de la justicia, de la dignidad humana. El que también quiere curar nuestra lepra, que nos excluye de los demás. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás. Y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti, pequeño sol, de ahora en adelante nada nos separará. Ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, acompañar es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón.
y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esta hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús. De nuestra casa, comulgamos con Jesús. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón, porque tú estás en todas partes y en todos. Y como ya has venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Te abrazo y me uno todo a ti. Tú eres mi soporte y mi luz. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor incondicional fortalezca mi alma, a fin de que con ese mismo amor que me sostiene, pueda yo transmitirlo a los demás en su servicio. Amén. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté y permanezca siempre. Podemos ir en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias al Señor. Navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo, como un niño perdido, busco algo que no hay en el mundo. Mas de repente llegas tú, palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Serás el amigo que nos lleve a un mundo nuevo en tu gran corazón. En fin.